jueves para todos. Les saluda Camila Daza y les doy la bienvenida al resumen informativo de Mundo Hispánico. Un accidente en Texas deja a 10 inmigrantes muertos y al menos 13 lesionados. Un aparatoso accidente en el estado de Texas dejó 10 presuntos inmigrantes indocumentados muertos y al menos 13 lesionados. El hecho ocurrió el miércoles en la tarde en la US 281 en Encino, al norte de la ciudad fronteriza de McAllen. Las autoridades indicaron que la camioneta en la que viajaban 30 personas terminó estrellándose contra un poste. También destacaron que cuando ocurrió el accidente no había persecución por parte de la policía. Fuentes oficiales creen que la camioneta transportaba trabajadores inmigrantes a través del remoto condado de Brooks, al sur de Texas. Suben detención de inmigrantes pese a promesa del presidente Joe Biden. Suben detenciones de migrantes. El número es más que el doble que al final de febrero, casi 27.000 personas para el 22 de julio, según los datos más recientes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos. Esto supera los 22.000 detenidos del julio pasado bajo el mandato del entonces presidente Donald Trump, aunque sigue siendo muy por debajo del récord de agosto del 2019, cuando había más de 55.000 detenidos según datos de ICE. El aumento de las detenciones es doloroso para los aliados proinmigrantes del presidente Joe Biden, que esperaban que cambiara la dura estrategia de su predecesor. Biden prometió en su campaña poner fin a la detención prolongada y el internamiento de inmigrantes en prisiones privadas que alojan a la mayoría de las personas retenidas por ICE. El subsidio por el desempleo bajó en medio del crecimiento de la economía en Estados Unidos. La economía de Estados Unidos vuelve a crecer a niveles previos a la pandemia. Se anuncia que la cifra semanal de solicitudes de subsidio por desempleo bajó la semana pasada a 385.000, comparada con las 399.000 de la semana anterior, de acuerdo a las estadísticas del portal del Departamento del Trabajo. Las cifras de solicitudes de subsidio por desempleo, que saltaron a 6.8 millones en la última semana de marzo del 2020, ha bajado gradual y significativamente, pero varias semanas ya lleva la estancada y alrededor de los 400.000, el doble de los trámites en semanas anteriores a la pandemia. Estados Unidos requerirá que los visitantes extranjeros estén completamente vacunados. Estados Unidos anunció que posiblemente estará requiriendo que los visitantes de países extranjeros que deseen entrar al territorio deberán portar las dos dosis de la vacuna contra COVID-19, por lo que se está ensayando cómo administrar esta nueva medida en los meses que vienen, ya que se considera como un futuro beneficio tanto como para los turistas y habitantes del país. Esta medida surge después de que el día de ayer los CDC anunciaran que se han registrado 16 países más en la lista de muy alto riesgo en cuestión de viajar y se pidiera a la población que se vacunen si desean ir a aquellos países, por lo que esta medida impulsada por la administración de Biden sería un beneficio para los viajeros extranjeros que deseen entrar al país. Y manténgase conectado con Mundo Hispánico para estar al tanto de las noticias más importantes. Les informa Camila Daza y nos vemos en la próxima.